Bien, en otro orden de información, 60 millones de pesos se invertirán para las zonas indígenas en el estado. Una inversión de aproximadamente 60 millones de pesos se invertirán en el estado de Baja California en apoyo para el sector indígena, en especial para nuevos accesos a las comunidades alejadas, informó el mismo Lorenzo Ledesma, quien es el delegado de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Hemos iniciado tardíamente, pero al final de cuentas sí estamos en tiempo de terminar una serie de proyectos que tiene que ver con el mejor nivel de vida de los pueblos y comunidades indígenas. Esto tiene que ver sin precedente, es un presupuesto que estamos ejerciendo de 60 millones de pesos. 30 millones de pesos, debo de aclarar eso también, que son 30 millones de pesos para que pone el Estado y 30 millones que pone la Federación por conducto de la CDI. ¿En dónde se está viendo impactado esto? En todo el Estado, pero muy particularmente en el área de San Quintín. Y en función de que por esta primera vez estamos metiéndonos en los accesos, que son caminos que podemos unir a los pueblos que están muy alejados de las carreteras federales. Estamos hablando de la de San Ramón, que abarca la Trique, la 13 de Mayo, entre otras. Estamos hablando en la cuestión de los nativos, estamos hablando de Santa Catarina, y estamos hablando de la colonia Mixteca de San Antonio de las Minas. Todo esto con una inversión de 60 millones de pesos.